quién es, Sol Rivas. No. Vamos. ¿Está? No cualquiera. El 2008. Juan Román Riquelme. Ah, separadita, mirá. Muy bien, Rama. 2008, era muy sencillo. Aquel que estaba... Exactamente. Una historia particular, esta camiseta. En los Juegos Olímpicos no se puede competir con el escudo de la asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y tuvieron que llamar, en su momento, lo llamaron al presidente de ese momento, que era Grondona, y él llamó al utilero que estaba a cargo y le dijo que el próximo partido directamente no podían jugar con el escudo. Porque el primero Argentina jugó con la camiseta común. Las tres rayas, pero con la camiseta común. Claro, con el escudo, y en realidad, como representa al país y no a la asociación de fútbol, claro, le tuvieron que sacar. Y bueno, tuve la suerte de una vez tomar un café con él y me contó cómo estuvo dos noches seguidas con una persona de origen chino a 100 kilómetros de Beijing. Pintando. Sí, tapando eso. Y sin poder dormir, porque si no, lo iban a liquidar. Así que es una... Ese escudo que veíamos recién, antes de que gire la camiseta, era un escudo pintado a mano en cada una de las camisetas. Ahí vemos, chicos, que era la de Juan Román Riquelme, pero la gran particularidad de esta camiseta está adelante. Claro. La verdad es esa, es una camiseta muy llamativa, por eso que veíamos recién y por esa historia que contaba Fer, tapada y pintada a mano cada una de las camisetas de los jugadores. Y acá el detalle no menor, lógicamente, de el logo del Comité Olímpico Argentino. Estaba toda autografiada, había la firma de Vanega y equipos de la selección. Estaba toda autografiada, exactamente. Supo ser autografiada por gran parte del plantel, ¿no? Sí, exactamente. Creo